Detrás del cuento de La Sirenita, del autor Hans Christian Andersen, se esconde la historia real de un amor homosexual que el autor escribió de forma metafórica para dar a conocer sus sentimientos sobre un amor prohibido en aquella época. El autor escribió La Sirenita basándose en su vida personal, lo cual lo hace más trágico y doloroso que la versión de hadas de Disney. La historia comienza con el interés de la sirenita en conocer el mundo de los humanos. Sin embargo, por su corta edad tenía prohibido ir a las superficies del mar, hasta que cumplió 15 años y pudo subir donde vio un barco naufragando y decidió salvar a un príncipe que estaba a punto de morir. La sirenita se enamoró perdidamente de ese príncipe, sin embargo, sabe que su amor está prohibido. Su abuela le explica que los humanos tienen almas inmortales y para adquirir una debe hacer que su príncipe se enamore de ella. Para cumplir su sueño hace un trato con la bruja del mar, la cual le otorga piernas de mujer a cambio de su voz. La bruja malvada no solo le quita la voz a la sirenita, sino que también le corta su lengua y cada paso que ella da en la tierra se sentiría como si estuviera caminando sobre vidrios partidos. Además, otra condición es que si el príncipe se enamora de otra mujer, ella se convertiría en espuma de mar, lo cual le causaría la muerte. La sirenita aceptó todo esto a cambio de cumplir su deseo. La sirenita sube a las profundidades donde es encontrada por el príncipe, el cual quedó maravillado con su belleza. Sin embargo, la ve como una hija y su amor por ella es como el de un padre. La sirenita, por no tener voz, no pudo expresar su amor. El príncipe se enamora de otra mujer y se casa con ella. La sirenita, al saber que estaba a punto de morir porque el príncipe se había enamorado de otra mujer, se pone muy triste y escucha a sus hermanas que subieron para aconsejarla y entregarle un cuchillo mágico, el cual si apuñala al príncipe en el corazón volvería a ser una sirena. Sin embargo, la sirenita no pudo hacerlo porque su amor por el príncipe era más grande que su propia vida. La sirena acepta su destino y se lanza al mar para convertirse en espuma y morir. Sin embargo, por su gran gesto de amor de sacrificar su vida por el amor del príncipe, la sirenita se convierte en espuma y el calor del sol la evapora. De esta manera, el personaje se transforma en un espíritu conocido como Hija del Aire. Los espíritus del aire le explican que ella puede ganar un alma y sería bienvenida al cielo si realiza labores nobles durante 300 años. Y así termina esa historia con un final infeliz, devastador y cruel del protagonista. Ahora bien, descifrando la historia y comparándola con la vida del autor danés, tenemos lo verdaderamente interesante. Se encontraron cartas de amor que el autor le escribió a un hombre llamado Edvard Collins, el cual estaba a punto de casarse cuando recibió la copia de la historia de la sirenita junto con una carta de amor que decía: Te anhelo, sí, en este momento te anhelo como si fueras una niña encantadora. Mis sentimientos por ti son los de una mujer. La feminidad de mi naturaleza y nuestra amistad debe seguir siendo un misterio. Ahora bien, el amor prohibido entre una sirena y un humano es un amor de dos especies diferentes, el cual no pueden estar juntos, es decir, un amor homosexual. Además, la sirena cree que su cola de mar es la causante para no poder estar con su príncipe y la desea cambiar por piernas de mujer, lo cual se interpretaría como una castración. Cuando la sirena está frente al príncipe, no puede expresar sus sentimientos porque perdió su voz. Una interpretación que sugiere que el autor no puede expresar su amor por prejuicios sociales, por eso siempre le escribía cartas y poemas de amor, ya que nunca se lo pudo decir con su propia voz. De ahí que la sirenita sea muda. En la historia, el príncipe se casa al igual que lo hizo Colin. También podemos ver que la sirena se alejó del príncipe y de su amor, al igual que lo hizo el autor, dejando de escribirle cartas a Colin y alejándose completamente de él. Así que en realidad, la sirenita es una de las grandes cartas de amor homosexual de todos los tiempos, donde se destaca el sacrificio personal que hizo el personaje por ver feliz a su amor.